¿qué son los premios Mujer Hoy? Es que así por el nombre no me suenan. ¿A qué premian? A la mejor morcilla de Burgos. ¿En serio? Pues no, Patricia, no. Vamos a ver, criaturita mía. ¿A qué pueden premiar unos premios que se llaman Mujer Hoy? Yo qué sé, Berta, es que como no me des más pistas. A ver, ¿no te dicen nada las tres palabras? Premios Mujer Hoy. ¡Acabáramos! Premios Mujer Hoy. ¿Cuándo has dicho, que se entregaron los premios? Uf, ayer. Mierda. Eso tira por tierra todas mis tesis. Es que yo había pensado, Berta, que los premios Hoy solo duraban un día. Hoy. Pero claro, si tú dices que se entregaron ayer, pues entonces vale. A ver, vale ya, Patricia. Si ya lo has pillado, hija, no le des más vueltas, por favor. ¿Ah, sí? Es que soy cojonuda, ¿eh? Y eso que las pistas que tú me das son una mierda. Eso, muy bien, sí. Pistas son una mierda y las pastillas que te tomas tú también. En fin, aunque Patricia ya lo ha pillado, el resto del mundo está ansioso por ver mi reportaje en los premios Mujer Hoy. Así que, dentro vídeo. ¿Qué puede hacer un grupo de mujeres juntas aparte de criticar a los hombres? Pues darse premios por lo estupendas que son. Por eso esta noche la revista Mujer Hoy premia a las españolas más relevantes. ¿Y Belén Esteban no tiene premio? Aquí tengo fijo, ¿eh? Bueno, pues aquí estoy en el fotocall. Todavía no ha llegado ningún invitado oficial, pero hay algún periodista como Beatriz Cortázar que escribe en el ABC. Ella, una columna. Venga, vamos a verla. Claro, ¿cómo ibas a faltar tú? Que tengo aquí tu columnita, que me he documentado. Y que hablas de la duquesa de Alba. ¿Me la puedes resumir para no leérmela? Ay, hija mía, es que no me la quiero leer. No te importa, si te lees a mí me haces un favor. Resumiendo, la duquesa de Alba va a tener niñas. ¿Cuántas va a tener? Pues muchas, va a tener un montón de niñas porque su sueño es tener niñas. Y lo va a cumplir en el 2010. ¿Tú ves a la duquesa de Alba ahora dando biberones? Yo creo que la duquesa de Alba está para dar biberones y hasta para recibirlos. ¿Dónde te metes que no te veo desde los Telva? Pues tengo una vida social intensísima. ¿Tú te consideras un hombre de hoy, ya que hablamos de mujer hoy? El otro día me dijo una señora que si había alguien antiguo en televisión de esas que llaman, esas fans maravillosas. ¿Que te llaman a lo de la tárrega? Era yo, no. Que era yo, sí, que era yo. Y dije, pues nada, señora... Estoy encantado y feliz de ser tan antiguo. Yo creo que soy más moderno que nadie. Hay muchas más revistas de mujeres que de hombres. ¿Esto por qué es? ¿Porque las mujeres somos más complicadas o porque los hombres son más simples al final? Bueno, lo que yo sé, no sé si tú sabes, que hay muchos hombres que leen las revistas de mujeres. Entre ellos mi marido, le divierte muchísimo. ¿Sí crees que así pueden conocer más a las mujeres leyendo revistas de mujeres? No, no, sea una mujer es difícil conocerla, ¿eh? Aunque hagan un máster es muy difícil. Una TV movie de Rafael. Sí. Que un actor de repente haga de Rafael es mucho trabajo y mucho peso, ¿no? A mí me parecerá rarísimo ver a una persona que es Rafael cuando lo tengo al lado en casa. Y te parecerá más raro verte tú también, bueno, que alguien te interpretará a ti. Yo voy a cerrar los ojos. De repente ha habido movimiento, me acerco aquí porque estoy viendo a la mujer de José Bono. ¡Ostras! Por ahí veo a Karma Chacón, puede ser, sí, también viene Karma Chacón. Me he cambiado de sitio, me he saltado la catenaria esta porque quiero tener un plano por lo menos de la ministra Karma Chacón que está ahí. Que a mí me da que no va a pararse con la prensa. Señora ministra, por favor, un momentito. Hay más invitadas que siguen llegando. Otra de las premiadas, ahí está, Luz Casal. Hace unos años tú cantabas una canción que a mí me emocionaba, que era No me importa nada, una mujer que no se dejaba vacilar por hombres. ¿Tú crees que la mujer de hoy ya ha aprendido de ti y no se deja vacilar por los hombres? Ay, de todo. La que ha aprendido, pues no se deja vacilar por el que sea más o menos estúpido. Pero en todas las relaciones hay que saber llevarlo. ¿Qué vestido trae Carmen Lomana? Lo quiero para una fiesta, quiero que me lo dejes. Como muy Gucci. Quiero que me dejes este vestido una noche para una fiesta o algo. Yo te lo dejo. ¿Quién es? De Gucci. Es mío. ¡Lo sabía, lo he dicho! ¡Me he acertado! Una mujer de hoy, ¿qué lleva en el bolso? Tabaco, el teléfono, una polvera, el encendedor y un brillo de labios. ¿Es verdad eso de que a lo mejor puedes hacer algo en Telecinco o todavía... ¿Estás abierta a que te podamos contratar en La Sexta, Carmen? Yo estoy abierta a todo. Sabes que somos reporteras, ¿no? Mira, tal como está la situación y la crisis, a lo mejor me apunto. Tú y yo en la calle, imagínate ese momento. Momento cumbre. Ellas de Gucci a darlo todo como debe ser. Ahí está Raquel Sánchez Silva. A ver si hoy sí que hablo contigo. ¿No ha venido Cristiano Ronaldo? Ven que te lo voy a contar. A ver. Nos llama Nico y a mí, los dos ahí, que nos habríamos preparado frase y todo. Entró Cristiano Ronaldo y nos dejó tirados como si fuéramos
O sea, Berta, hoy no nos separéis, que es que tenemos una frase cada uno todo el rato, entonces nos perdemos. No. Bueno, yo os llevaría juntos a Pekín Express. Perdonad un momento, viene Cristiano Ronaldo, os tengo que dejar. Lo sabía. ¡Pero a Cristiano, tío! ¡No me lo creo! Ya, pero es que vamos a ver, Cristiano Ronaldo hace 3.000 abdominales al día, Tony. ¿3.000? Ya. Ha llegado la baronesa Thyssen, que yo personalmente no la esperaba, y se me ha presentado aquí. Ay, por favor, yo quiero saludarla, aunque sea me suba aquí. Baronesa, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Puede pararse un segundito, por favor? A lo mejor la baronesa Thyssen no se quiere parar a hablar porque estoy segura de que aquí la prensa corazonil le va a preguntar por el robo de los documentos del hijo de Blanca, de la otra. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás, baronesa? ¿Usted se considera una mujer de hoy? ¿Qué lleva en el bolso usted, baronesa? Que yo siempre tengo... Baronesa, ¿ha recibido la...? ¿Puede...? Bueno, pues nada, y lo teníamos. La baronesa Thyssen le han preguntado por el tema del hijo y se ha ido. Bueno, yo sé lo que lleva en el bolso, por lo menos. Gloss de labios. Va a empezar la entrega de premios y yo, como me considero una mujer de hoy, igual estoy en la lista. Berta Collado, por favor, mujer de hoy. No estoy. Vaya hombre. ¿Y yo por qué no estoy en la lista? Vamos a ver, ¿acaso se piensan que soy una mujer de ayer?